Casablanca. Mi padre venía de una familia de Argelia. Mi madre era de Marruecos, de una familia judía de Marruecos. Los judíos de Argelia, por la gracia no de Dios, pero del decreto Crémieux de 1852, se volvieron franceses. Pero la familia de mi padre era una familia francesa, que se quería francesa, de cultura francesa, que no practicaba el judaísmo porque era iluminada. Bueno, la familia de mi madre era mucho más pobre, era marroquí y era una familia no ortodoxa, pero tradicional. Cuando vivía en Casablanca, la frase que yo escuchaba muy comúnmente de la gente es: ¿cómo llegaste a Casablanca si naciste en Argentina? Yo, durante al final de la guerra, mis padres, que nacieron en Marruecos, en Tánger, habían emigrado a la Argentina porque la Argentina era el país que realmente habían elegido. Y al final de la guerra nací yo. Y mis padres, una vez que terminó la guerra, ya no había nacido mi hermana, decidieron volver a Marruecos porque en realidad era donde ellos se criaron, donde vivían mis abuelos, mis tíos, mis primos. Entonces ya fue una primera emigración para mí desde Buenos Aires, donde poco y nada había absorbido, pero ya sabía lo que era el barrio, que vivía en Barrio Sur, cómo vivían todos los marroquíes, etc. Y nos fuimos en barco a Marruecos. Mis padres vivieron toda la vida en Tánger y se trasladaron a Casablanca. En Marruecos era al tiempo un protectorado francés y era una sociedad muy dividida, tres sociedades que nunca se mezclaban. Había los árabes, los marroquíes, los franceses, los judíos. Tenían un gran desprecio, mucho más desprecio por los judíos que por los árabes. Era como el orgullo del conquistador, que respeta a él que conquistó. Los judíos no eran conquistados, eran parte del país, así que los despreciaban como judíos porque había una gran antisemitismo. Bueno, crecí en esta sociedad. Mi vida en Casablanca de chica era una vida de familia. Teníamos muchos primos, primas, tíos, abuelos. Vivíamos en casas. Íbamos al colegio. El colegio francés que llamamos el Lycée. Hice toda mi escolaridad hasta el bachillerato en el mismo liceo, que era un liceo de señoritas y que era un liceo francés. En este liceo francés estábamos como 28, 30, 32 alumnas. Sobre los 32 alumnas había 15 franceses, 14 judías, 2 musulmanes. Y nunca sufrí de antisemitismo en el liceo, pero era algo muy sutil. Nunca fui invitada a la casa de un francés. No me invitaron ni a tomar un vaso de agua. Tampoco vinieron a mi casa. Los árabes no hablar. Estaban muy divididos. En el liceo la vida era muy agradable, aunque el programa francés era muy estricto y muy exigente. Yo tenía varias amigas, en realidad, algunas para pasear, la bicicleta, los patines, y tenía amigas para divertirme. Una de ellas era Paul Darmon, que encontré casualmente cuando me fui, se acostumbraba el carnet de autocar, cada una te escribía algo despidiéndote, y yo casualmente, de las pocas que guardé una foto, era de Paul. Porque para mí Paul tenía una imagen diferente de mis amigas.
No me despedí de ella, pero siempre pensé mucho en ella. En Marruecos, en mi adolescencia, tenía una amiga cuya familia era judía española, muy diferente de mi familia. Y bueno, era una amiga. Esa amiga, la familia se fue. Yo estaba absolutamente segura que se fueron a Venezuela. Así que cuando vení varias veces a América Latina, he pensado en ella, diciendo qué pasó con ella. Y quizás vive en Caracas, casada con 5 hijos. Y yo, quién sabe. En el año 62, los franceses retiraron sus tropas de Marruecos. La gente se empezó a ir y justo en esa época hubo un decreto del doctor Frondizi que autorizaba a la gente de África del Norte a emigrar a la Argentina para ocupar zonas como Salta, Tucumán, etc. y podían traer absolutamente todos. Gracias a ese decreto, mi padre pensó, si yo me tengo que ir, ¿dónde voy a ir? Ya vivía en la Argentina, en la época de la guerra, no me fue tan mal. La Argentina nos ofreció algo, tengo una hija ahí. Bueno, vayamos los tres hijos a vivir juntos. Cuando mi padre me lo dijo, tengo un recuerdo muy violento, porque yo, que era adolescente, yo pensaba irme donde sigan mis amigas, a Francia, España, Israel, un poco por todos lados. Me sentó en el famoso living, que se llamaba la sala, y me dijo, dentro de un mes se van a ir a la Argentina. Y yo dije, ¿cómo? ¿Ahí abajo? ¿Abajo de qué? Y abajo del mapa. A mí me encantaba la música. Se bailaba el tango de papá, no era el tango argentino, como acá. Y mi papá no quería bailar conmigo, que me enojaba mucho. Pero mi tío sí, y bailaba bien. Así que a cada fiesta, cada boda, etcétera, yo bailaba con mi tío León. Mi abuelo materno, que nació en Tetuán, cuando cumplió 14 o 13 años, creo, 13 años, se acostumbraba, decían, ponerlos en el barco y mandarlos a América. Y llegó acá a la Argentina, trabajó en Bahía Blanca con unas historias muy lindas. Él regresó a Marruecos cuando se casó mi mamá y él siempre cantaba tangos, siempre. Yo, que no entendía nada, yo escuchaba adiós pampa mía, pero para mí no quería decir nada, adiós pampa mía. Había una tía que tenía un cinema en Setat. Setat era un pequeño pueblo a los 70 kilómetros de Casablanca. El cinema Cámara. Era un cine construido en los años 50. Esta sala de cine había detrás, sobre el jardín público, ¿no? Y mi tía era la reina de Setat. Así que cuando venimos, los adultos iban a tomar el café con la tía y los chicos jugábamos en la sala desierta. Era maravilloso. Después habían las seances de cine del domingo por la tarde, y después la última seanza, eran como las 6 o 7, el árabe limpiaba la sala de todas las cáscaras de cacahuete. Cuando todo estaba limpio, León, que era el proyeccionista, ponía un tango, invitaba a mi tía a bailar, o mi padre invitaba a mi tía a bailar. Y era poesía. Y
في صباح غنانا في ظلال سماء. الطريق الحلو في حنايك وعدينه ذكريات الظلال والليالي البعاد الطوال والهوى والغنى والجمال. الطريق الهني في ربوع لمح نادني في هواها أمان في مداها الصفا والحنان واللقاء في مخاب. Me llamo Esther Bemamán, nací en Marruecos, exactamente en Tetuán, lo que fue la capital del protectorado español, y me vine a los 20 años a vivir a la Argentina con la intención de estudiar, de seguir mi formación y también de seguir con lo que fue mi amor en Marruecos, que fue la pintura. A ello me he dedicado desde entonces. Traje conmigo un bagaje de recuerdos y de vivencias que he querido mantener en el recuerdo, y se me ocurrió que la pintura era un medio para poder transmitir, sobre todo a mis hijos, lo hice con esa intención, de que vieran la imagen, no solamente el relato. Y bueno, esa fue mi intención cuando se casaron, exactamente reviví los momentos, los recuerdos, cómo se celebraban las bodas, todos los momentos especiales de las fiestas judías. Y estoy muy feliz en este país donde realmente el público argentino también apreció mucho este intercambio de cultura, donde me aceptaron como una embajadora. Y bueno, también quiero hablar de este vestido que me acompaña, que es un vestido original hecho en terciopelo y bordado en hilos de oro, que era el vestido típico de berberisca con el que se vestía la novia. El relato de una boda. Acá podemos ver tres instancias de lo que es una boda. Primero, en este recuadro, es el momento en que están vistiendo a la novia, como hemos visto en el anterior. Le están colocando la ajena, le están terminando de colocar su tocado, hay mujeres atrás con pandereta que le están cantando, y acá vemos el detalle de las joyas habituales. En este otro espacio vemos el traslado de la novia por las calles de la judería. Son sombrías porque es de noche, algunos portan unas farolas que son las nahoras con velas, mientras otros portan candelabro. Es acompañada por un séquito de hombres que van cantando canciones muy, muy, como diría yo, románticas y muy dulces, y la novia es transportada por las calles de la judería y seguida de un séquito de hombres que van cantando canciones románticas. Es llevada a la casa del novio y es entregada a la suegra, donde se celebra el casamiento. Acá vemos nuevamente la jupa y la novia entre su mamá y su suegra. Bueno, estas son las tres instancias del momento del relato de boda. Y yo quiero mostrarle esta foto, es una foto de nuestros días y en la Argentina, es mi hija vestida de berberisca. El día del civil celebré la boda tradicional antigua. En realidad en Tetuán teníamos la influencia española muy marcada. Te digo, se cantaba flamenco, mucho flamenco, y también se escuchaba tango. El tango venía de España, todo lo que llegaba a España llegaba a Marruecos, era la capital del Marruecos español. En particular, mi mamá, que tocaba piano, recibía de la Argentina partituras y adoraba tocar tango, y mi tía, que cantaba muy bien, lo hacía muy bien. Bailábamos en nuestras discotecas con mis amigos, bailábamos ese tango afrancesado, que era un ritmo muy, no sé si era un 2x3, la verdad, mucho no entiendo, pero ese tango un poco marcado que inventaron los franceses de ese momento. Y me gustaba mucho bailar tango, lo bailaba mal, pero me gustaba. Thank you.
me llamo Jaco Badía, nacido en Tánger, Marruecos, justo en la zona internacional, a donde en el año 36 llegó a este mundo. Acunado, en realidad, por los sones de la comparsita, porque mi madre era nacida en Buenos Aires. Se va para Marruecos, de donde eran sus padres originarios. Ahí conoce a mi padre, que sí es marroquí, se casa y nazco yo en el año 57, a poco de declararse la independencia de los protectorados que sufría Marruecos bajo los regímenes coloniales franceses y españoles. Nosotros, pertenecientes a la comunidad judía, resolvemos emigrar. Apenas llegado a la Argentina, lo primero que hago y lo primero que hacemos en mi familia recién llegada es tomar contacto con la comunidad hebreo-marroquí. Y de inmediato me contacto en el templo de la calle Piedras, me contacto con el que fue el rabino por mucho tiempo, el rabino Saadia Ben Zaken, y me afilio inmediatamente a la comunidad hebreo-marroquí. Y sigo vinculado a todo lo marroquí, tanto de la comunidad hebrea como de la evolución que sufre el país como marroquí, porque siempre la atracción y el apegamiento que existe al origen, a la tierra donde uno nació, no se pierde. Y mi contacto con lo típicamente argentino, obviamente la tengo también desde el nacimiento, con mi madre, y el tango y mi contacto con el tango, que era mi canción de cuna desde ese nacimiento, con la comparsita y gira, creo que también era la otra canción que me acunaba mi madre. Pues tuve el contacto en distintos clubes y en distintas asociaciones, naturalmente en la hebreo-marroquí, donde el tango era por excelencia la danza y la música predilecta de todos los argentinos. Son marroquíes. Yo tengo, la verdad, que un gran amor por Argentina, obviamente, pero también por Marruecos, por mis orígenes, y especialmente, claro, por la música. Yo soy ingeniero industrial, pero también soy músico de toda la vida, y me dedico a la música sefaradí, especialmente a la música de Marruecos, de mis orígenes. Justamente en el 2009, estuvimos con mi mujer visitando Tetuán, y la verdad que fue una experiencia emocionante, porque nosotros, yo viví toda mi vida en Occidente, mi padre también, y la vida medio oriental es totalmente distinta, es otra cosa. Mis abuelos eran gente humilde en Tetuán y vivían en la Medina de Tetuán, y yo estuve caminando por esas calles y realmente me pareció una maravilla, ¿no? Es una cosa muy rara. Son calles angostas, la gente es muy sana, y conocí, claro, una sinagoga. Había 17 sinagogas en Tetuán, parece mentira, 17 sinagogas, de las cuales queda uno, la sinagoga Ben Gualid. Ben Gualid es una especie de santo judío, sefaradí, marroquí. Hay gente que tiene estampitas de Ben Gualid en su cartera, acá en Argentina, yo no lo sabía, y realmente fue hermoso. La sinagoga está muy bien conservada. Entramos con mi mujer a la sinagoga, y aunque les parezca mentira, la persona que me contactó y que me abrió la sinagoga lleva el mismo apellido de mi abuela, Benchimol. Estuvimos en el cementerio también. El cementerio está bastante abandonado,
Vimos esas tumbas muy antiguas y esas otras que están todas escritas, que son muy especiales, y que aquí en Mercedes, aunque les parezca mentira, están las mismas tumbas. Porque aquí una pequeña comunidad de marroquí, en Mercedes, se conserva el cementerio, se conservan algunas de las tumbas, es interesantísimo. La música me ha llevado por varios caminos. En este momento es la música sefaradí. Pero en algún momento yo también canté tango. Marruecos está en África. Y una de las cosas importantes de la música marroquí es la rítmica, es el ritmo. ¿Sí? Entonces, le voy a cantar una canción, un pedacito que se llama Cantares de Tetuán. Si supiera Yahima que a la cárcel iba a entrar, no sacaba yo este pecho en medio de este cajón. Y el idioma es bastante particular. El idioma se llama jaquetilla, es un dialecto del ladino, a su vez dialecto del español antiguo. Entonces, hay muchas palabras que son árabes, muchas palabras que son antiguas españolas, y las construcciones son muy, muy peculiares. Así que esto es jaquetilla, es el idioma que se hablaba de entrecasa. Por supuesto que mis abuelos también hablaban el español. Estoy con la ropa marroquí, con el fez, con los zapatitos que me traje de Tetuán, las babuchas. Soy algo así como un gaucho marroquí en la pampa húmeda mercedina. De que salió la moda de los refallos, parecen las alabas escarabajos. Me vaya capara, me vaya jalala, así va con el cince perona fugrear. Soy nacido en Tánger. A la edad de 25 años me vine al Uruguay. Nosotros somos de origen sefaradí, venimos de la Inquisición de Isabel la Católica. Se bailaba muy bien el tango porque la gente le gustaba el tango, a todos nos gustaba el tango. Incluso yo tuve la suerte de haber conocido un profesor de tango argentino y me enseñó a bailar el tango como se debe bailar. Y bueno, en casa yo tenía una buena colección de discos, de esos de los antiguos, a donde la mayoría eran. En su mayoría eran tangos y eran, por ejemplo, de Gardel y de la orquesta Canaro. Y la verdad que nos gustaba mucho el tango. Esta es una orquesta típica de tango que está formada por dos bandoneones, dos violines, un cello, piano, contrabajo y después dos instrumentos que son característicos del estilo que caracterizan a la música judía, que es el clarinete, tocado por Oscar Kramer, y también el derbaque, que es el tambor típico de la música árabe. El mensaje que nosotros queremos transmitir es que unificar a través de la música, que es lo que nos caracteriza, y el tango,
que somos todos argentinos, que es la música argentina, y que se puede convivir y armar una orquesta con músicos de descendencia judía y tanto de descendencia árabe. Padres vinieron del Marruecos español, más propiamente de Tetuán. Mi padre hacia 1908, creo que fue que llegó, estuvo 3 o 4 años en Villa Mercedes, en San Luis, y luego se volvió a Tetuán, donde se casó con mi madre. En 1936 yo nací en el barrio de Almagro, en la calle Colombres, una hermosa casona, y toda mi vida en esa casona se escuchaba preferentemente zarzuela. Es decir, el origen español estaba muy metido. Y a mí me gustaba, personalmente, escuchar una audición de, no sé si era por Radio del Pueblo, que era la hora árabe. Y escuchaba mucha música árabe y eso me gustaba. Me comencé a estudiar, estudié 7 años, 5 años con Teodoro Fuchs. Bien, me recibí, tuve la licencia de como director de orquesta en la École Normale de Musique. Los 17 y 21, 22 años, yo toqué en orquestas de tango, mayormente para poder pagar mis estudios, y ahí yo adquirí un gran gusto por el tango. Pero debo decir que eso también impidió que yo bailara el tango, porque mientras yo tocaba tango, eran los otros los que bailaban. Gané el concurso como director de la Orquesta de Cámara Mayo en 1982, una orquesta de cámara que fue muy prestigiosa y con la cual yo programé siempre un poco haciendo hincapié en mis raíces. Siempre mis programas tenían un componente que era de carácter universal, así que siempre desde la época en que en mi familia, ya yo de chico, se escuchaba la zarzuela y por otro lado yo escuchaba la radio con la hora árabe y iba fusionando todo eso, que en realidad lo que yo estaba haciendo era obedecer a mis genes. Que fue muy sorprendente para mí, fue todos esos parques con los árboles inmensos, la luz. Porque estoy en Buenos Aires, ¿por qué no ir a una clase de tango? Yo era una buena bailarina en cualquier cosa. El cuerpo, mover mi cuerpo, no era una dificultad. Cuando llegué a esa clase de tango, empezaron a decir, bueno, hay que aprender el paso básico. Y hay que contar 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, hasta 8. Y me concentraba sobre los pies, no podía, no entendía nada. Bueno, era difícil. Bueno, aprendí el paso básico. Después había que ajustar ese paso básico con un hombre que te toma así. Y era difícil. Y empecé a ir a las milongas, no por bailar, porque no sabía hacer ni un paso, pero para ver cómo se bailaba el tango. Y eso me maravillaba. Y tomé más y más clases. Y un día fui con una amiga, fuimos, me parece que era el Sunderland. Un señor me saca. Y ese señor parecía, yo ponía mi mano en el fuego, que era francés. Era. Y el tipo, ¿sabes? Tipo aventurero zen. Empezamos a bailar y dije, bueno, estaba así resistiendo. Dije, no, por favor, confía en mí y apóyate sobre mi pecho. Y me dijo eso, el tango es como la vida. Si confías en la vida, te lo devuelve. Si no, no pasa nada. Pero el tango, primero hay el abrazo, que es muy importante. Y muchas mujeres me dijeron, pero no tienes, no te da asco de apoyarte así, en un hombre hace calor, suran como no sé qué, y pegoso. Pero no, porque se pasa algo de mágico cuando te apoyas así, y sientes el abrazo que tienen los argentinos y que no tienen los franceses cuando bailan tango. Y el abrazo es importantísimo porque te sientes llevada así. Y puedes seguir y bailar y dejarte llevar. Y eso es fabulosamente agradable. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá. Soy hijo de Eduardo Bensecri, argentino nacido en San Luis, hijo de Menahem Bensecri, que nació en Tetuán, Marruecos. Cuando yo más o menos cumplía 40 años, hice una fiesta y entonces decidí poner un par de tangos y yo hice que bailaba un tango. Obviamente no sabía bailar en ese entonces, y sentí que necesitaba respetar la música de mi ciudad, porque Buenos Aires ya era mi ciudad. Por lo tanto, comencé a estudiar y gradualmente comencé a formar parejas de tango, comencé a trabajar en escenarios, comencé a incluirme dentro de las milongas y finalmente me convertí en un profesor y bailarín de tango. Estaba en Canning una tarde, que es una milonga, y estaba con una amiga y le dijo ella, ¿viste? ¿Ves este hombre con la barba así? Bueno, es él, baila muy bien. Y había un papelito, y sí, eso es su clase de tango. Y tomo el papel y leo, Gustavo Bensecri Sabá. Me presenté. Sí, y además, yo tenía una amiga muy querida que se fue, cuya familia se fue, migró a Venezuela, y se llamaba Marta Sabá. Y él me dice, es mi tía. Y vive en Buenos Aires. ¿Tienes su número de teléfono? ¿Sí? ¿Puedes dármelo? ¿Se acuesta tarde o temprano? Sí, temprano. Bueno, esperé. Y el día siguiente, a las 11 de la mañana, llamé.
la música estuvo siempre al lado mío. Los discos, la guitarra, pero con el tiempo el tango cada vez comenzó a incorporarse más. La música de tango estaba permanentemente, no solamente en la familia, sino que está en nuestra cultura. Si uno toma un taxi, escucha un tango. Si uno camina por la calle, seguramente verá alguna imagen de Gardel. Gardel lo que hizo fue darnos una identidad. En mi caso en particular, lo que hice fue no solamente alimentarme con la música de tango y entre ellos escuchar a Gardel, sino tratar de sentir un poco más esta música en el cuerpo. De modo que decidí sentir, por ejemplo, el sonido del bandoneón o el sonido del piano pasando a través del cuerpo y tratando de expresarlo con las piernas. Sean cuales hayan sido sus orígenes, se integraron a este país, trataron de ser argentinos. Cuando empieza el tango y donde vivieron la mayor parte de los inmigrantes, sobre todo en Buenos Aires, fue en los conventillos, el tango fue prácticamente la música nacional de la Argentina. Fue una música que crearon entre todos. Esa fue la música que acompañó mi historia. La familia de mi marido, de origen marroquí, proviene del norte de África. Pero era de Tánger y mi suegra era de Tetuán. Mi padre vino acá aproximadamente para el año 1920, una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Y como todos los que venían para esa época, lo hacían por los motivos por los cuales todos emigran, que eran más bien razones económicas por la situación en que estaban pasando en aquel momento Marruecos. Yo, para referirme a mi cariño o el amor que tengo hacia el tango y sobre todo hacia Gardel, quiero decirles que cuando yo nací, a los 40 y pico días falleció Gardel. Así que desde ese momento Gardel, al fallecer, pasó a ser una cosa muy distinta de lo que era en vida, porque empezó a ser idolatrado y amado y convertido prácticamente en algo nacional. Yo cumplí 12, 13 años y un día se me ocurrió ir a los cines a ver las famosas películas de Gardel. Y tanto me convertí en adicto a Gardel que empecé a leer y a escucharlo a Gardel. Cuando yo ingresé al Nacional, yo fui a Buenos Aires, el 24 de junio era un día muy especial. El día muy especial nos poníamos la corbata negra, algunos se ponían el brazalete negro y no admitíamos nada más que hablar de Gardel o de las canciones de Gardel. Era un día aparte, distinto. Y Gardel constituyó una parte del tango. Gardel, no sé si fue parte de la historia argentina, yo creo que Gardel fue la historia argentina en aquella época, porque Gardel mostró al mundo, no solamente mostró la canción, sino que mostró al mundo la vida argentina, y mostró a Argentina ante el mundo, y la pasó por Europa y la pasó por Estados Unidos. Yo en la actualidad pertenezco a la Comisión Directiva de ASILVA, que es la Asociación Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires, que agrupa a la comunidad marroquí de la ciudad de Buenos Aires. Tuve la suerte de llegar a Marruecos para poder conocer un país totalmente ajeno o lejano. Ajeno no, porque estaba inscrita en la tradición de la familia de mi marido, de mi propia familia. Y recorrí las ciudades más importantes, empezando por Tánger, una ciudad internacional preciosa. Y a lo largo de todas las ciudades que fuimos a Tetuán, a Fez, a Marrakech, en todas las ciudades donde estuvimos, en Rabat,
y en Casablanca sobre todo, lo que estuvimos es en lo que quedó de vida judía. En todas ellas han quedado sinagogas y cementerios. Y una de las cosas más notables que tuve la oportunidad de ver y conocer fue el Museo Judío de Casablanca, que es el único museo que existe en un país musulmán. Es un museo hermosísimo donde está contada la historia de todos los judíos de Marruecos. Cuando hablamos de tango, tenemos que hacer una diferencia. Hubo algo que se llamó ritmo y danza de tango. Si estamos hablando de los orígenes del ritmo y danza de tango, algunos lo atribuyen a movimientos procedentes de África que pasaron por España y que más tarde llegarían a Buenos Aires. Hay algunos investigadores, como por ejemplo Roberto Selles, que explican que en Marruecos, en el 711, hubo un acuerdo entre árabes y población negra para invadir España, específicamente Cádiz, y que trajeron en ese momento ritmo y danza de tango. Y nosotros heredamos el gusto por el baile y la música a partir de lo que los españoles nos dieron. Pero a su vez adquirimos de los ingleses determinada postura, de los árabes determinada sensualidad, de cada lugar de Europa y del norte de África fuimos heredando información acerca del tango. Quiere decir que la influencia de Marruecos en el tango estuvo desde mucho antes que el tango se desarrollara como baile, pero a su vez también estuvo presente en la sensación de tango que hubo en Buenos Aires. Esto a través de diferentes corrientes. Lo encontramos mucho más profundamente a partir de la corriente inmigratoria del 1900, y ni hablar de lo que sería después a partir del año 40, donde encontramos entre otras personas a Tania, que entre otras cosas era española y cantaba cuplé en Marruecos.
árboles y pájaros, de ellos miro en la montaña, mas nunca veo el camino que me... The left leg on the foot, and you invite her to walk in. So keep on and come back. Gabriela Kell, y en ocasión del Bicentenario de la Argentina me pidieron de organizar un concierto de tango en la Embajada Argentina en Rabat, Marruecos. Bueno, la historia es una pequeña historia de vida, cómo llegué al tango y cómo llegué a Marruecos. Terminé el Conservatorio Superior de Piano aquí en Buenos Aires y tuve una beca del Ministerio de Cultura para ir a estudiar a París. En París termino otro Conservatorio Superior, un perfeccionamiento, empiezo a dar clases y por casualidades de la vida tuve que dar un concierto de tango, me pidieron, con un bandoneonista que le decían el nuevo Piazzolla, que había llegado a París. Y me di cuenta que yo de tango no sabía nada. Pero me enamoré de esta música en París. En la mitad de mi vida en París me contratan, después de varias entrevistas y dimes y diretes, para ir a trabajar de profesora de piano a Marruecos, profesora de la familia real. Bueno, me fui a vivir a Marruecos con una valijita, mi valijita y yo, y ahí viví seis años, con la valijita. Me voy de Marruecos y la embajada me pide que organice el concierto del Bicentenario. Y así surgió esta oportunidad, organizé un concierto para un quinteto, un concierto que fue lindísimo y que justamente sirvió. Bueno, la crítica del diario marroquí fue muy linda, para, decían, este concierto para que fortaleció las relaciones marroquíes-argentinas. Tenía Marta en el teléfono y le dije, no, Coldamón, ¿te dice algo? Por supuesto que me dice. Bueno, soy yo. ¿A dónde estás? En Buenos Aires. ¿A dónde? A tal lugar. Era 5 cuadras de su casa. Y así era increíble. Era fabuloso porque nos encontramos de hacía 45 años que no nos habíamos listo. Lo que más me impactó del encuentro nuestro es que, no sé si te acordás que era verano, hacía mucho calor, mucho calor. Y yo te dije, te voy a buscar en qué barrio estás. Sí, sí. Entonces me dijiste, en La Finur y tal calle. Yo dije, ah, tan cerca de mi casa, ya te voy a buscar. Bueno, ahora, teníamos muchas ganas de vernos. Y nos encontramos en la calle. Encontramos en la calle. Yo estaba esperando, contando la historia a todo el mundo. Es así. Yo llegaba con mi auto y yo dije... Estaba excitada como una pulga. Y yo pensé, Paul es puntual. Tengo que llegar a las 2. 2 menos 1 minuto llegué. Sí. No venía de ninguna esquina. Y pensé, hace calor, debe estar adentro. Salgo en el auto y ella sale de la puerta. Y en el momento es evidente que no somos iguales, hemos cambiado físicamente un poco, pero las miradas, los gestos, las muecas, son las mismas. Entonces nos abrazamos. Mira qué lindo.
Es maravilloso. A ver. Tiene seda. Es seda, ¿eh? Los típicos galones que se ponen. Muy, muy lindo. Muy pero ahora vos estás acá. ¿Y cómo lo enganchas? Ah, tiene afuera. Adentro. ¿Adentro tiene algo? Porque está preparado para gordas y flacas. Caftán es para todas las medidas. Entonces, si esto le vende a una gorda, saca la tira de atrás. Tira. En mi caso, que lo até poquito. Es muy, muy, muy lindo. Pero ahora vos, que bailás tango, necesitas otro tipo de ropa, más apretada. Ah, sí, me puedo. Más sexy. Yo la francesa, sabes, muy así, porque las francesas. Acá, la palabra más importante para definir una mujer, siéntate, es sexy. Cuando dijeron que una mujer es sexy, es el todo. Bueno, pero el tango de por sí. En Francia, sexy es casi una puta. No. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué una provoca? Porque es algo sexual, muy sensual, así. No, en Francia una mujer tiene que ser bella, hermosa, distinguida, femenina o cualquier cosa. Así que yo estaba, me decían los hombres, ¡ah, qué elegante! Pero sexy no quiere decir provocativa. No estoy de acuerdo con vos. Sí, sí. Sí, sí. Así que empecé a buscar vestidos así, apretados, y cambié de look. Bueno, en realidad, gracias al tango, nos volvimos a encontrar, el sí, punto. Sí, sí. Sí, porque... No, en realidad, gracias al apellido, porque vos viste la propaganda en un papel y dijiste, este apellido es de origen marroquí. Y así era increíble, era fabuloso porque nos encontramos de hacía 45 años que no nos habíamos visto. Thank you.